Canal 4. Nos pillaron mirando hacia el lado, a ver, y justo estamos. Un cariñoso saludo y esperar que usted esté muy bien en casa o en la oficina o de viaje. Canal Rocco TV les saluda desde la Patagonia. Nosotros llegamos a todo Chile y al mundo por diferentes plataformas que nos proporciona Telcoy, GTD, BTR, redes sociales. Y ustedes, que son nuestros fieles televidentes y auditores, por lo tanto, muchas, muchas gracias y mucho cariño también, porque el mundo se compone de positividad. Y hablando de positividades, ustedes saben, siempre estamos llanos a recibir a nuestros invitados que traen buenas noticias, que se esfuerzan, que son líderes y que están haciendo algo por el mundo, por aliviar incluso el dolor ajeno, y eso es maravilloso. Tenemos acá a doña Marta Soto, presidenta de la Feria Víctor Domingo Silva, a don Froilán Flores, presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres, a Patricia Cabrera, coordinadora nacional de proyecto Microbanco de Alimentos. Para ustedes tres, muchísimas gracias. Es un honor hoy día estar acá con ustedes. Muchas gracias, señora Teresita. Gracias por invitarnos. Dicho eso, vamos a empezar. No es cualquier entrevista, esta es una conversación. Vamos a preguntarle, ¿qué los trae por acá? Para que sepamos, ¿no es cierto?, de todas esas acciones que se están haciendo para brindar ayuda y hacer este mundo más sustentable y sostenible, que esa es la idea. Vamos a comenzar con la dueña de casa, con Martita. Dígame nomás. Hola, buenas tardes a toda la comunidad. Bueno, yo mi nombre es Marta Soto, presidenta de la Feria Libre Víctor Domingo Silva. Y bueno, vinimos a donde usted, Teresita, al canal, agradecerle las puertas que se nos abrieron para venir a contar lo que estamos haciendo en la feria, las cosas bonitas que se están haciendo en la Feria Víctor Domingo Silva. Y traje a los invitados aquí, a la señora Patricia, de Coordinadora Nacional del Banco de Alimentos, de Recuperación de Alimentos, y a nuestro presidente de la Confederación de Ferias Libres a nivel nacional. O sea, estamos llenos de autoridad. Estamos, pero potenciándonos, afiatándonos, haciendo lazos, redes. Así que, ¿qué más? No, súper bien. Y usted, presidente, cuéntenos cómo ha encontrado Coyhaique, cómo está todo. Gracias por esta invitación, señora Teresita. Yo creo que este es un lugar de encuentro. No había tenido la suerte y el gusto de estar en esta linda comuna, una ciudad que se ve muy emprendedora, con mucho movimiento, y saludar a mis colegas feriantes que en esta iniciativa de recuperar los productos que no tienen capacidad de venta y ayudar así a la ecología, pero principalmente ayudar a la comunidad más necesitada. Y no una ayuda asistencial, sino con una ayuda de superación, de reparación, una ayuda que verdaderamente aporte a las personas que hoy día estamos entregando esta ayuda y también a la comunidad. Gracias por este minuto. Se le agradece a usted, pues, la señora. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos acá, nosotros ya habíamos estado antes, en julio estuvimos. Es un poco para contar el contexto de nuestra visita y por qué estamos los tres acá un poco vinculándonos y ya habíamos tenido contacto en julio. Entonces, mi nombre, como bien me presentó Patricia Cabrera, soy de la Corporación del Mercado Alimentario, y CODEMA, así es, ese es su nombre, está desarrollando una iniciativa que es financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de Elige Vivir Sano, y se llama Microbancos de Alimentos.
¿Y en qué consiste? Consiste en la recuperación de alimentos, de aquellos alimentos desde las ferias libres que no van a ser comercializados porque perdieron su valor. ¿Ya? Perdieron su valor porque tienen una picadita, porque físicamente no ha perdido. No se valor. Ve con calidad. Exactamente, pero que puede ser reutilizado y, claro. y que puede ser utilizado y sirve de alimento para personas que hoy día tienen dificultad en el acceso a ello. Y eso significa que desde la Feria Libre podemos de alguna forma recuperar esos productos y entregarlos a organizaciones beneficiarias que hoy día son diversas a nivel nacional. Este es un proyecto que considera la creación de 70 microbancos a nivel nacional. Mire, qué interesante. Es muy amplio, son 70 microbancos. Y el año pasado pudimos crear 9 microbancos, solo en 2 regiones, pero hoy día tiene un alcance de 16 regiones de todo el país. Entonces ha sido un desafío bastante bonito, pero no hubiera sido posible hacerlo sin el apoyo de las ferias libres. Y es ahí donde está esta articulación y este contacto que logramos establecer con la señora Marta, que es la presidenta de la Feria Libre y que ya nos encontramos trabajando en el desarrollo e implementación de un microbanco de alimentos en la comuna. Claro. Qué bien, ¿eh? Sí. Yo quiero felicitar antes que sigamos desarrollando el tema, porque quien toma el contacto primero es la presidenta de la feria y claro. dice, mire, tengo esta proposición, me pueden hacer un espacio porque esto es importante. Y claro, parte de la ciudadanía, de los liderazgos de la ciudadanía, y nosotros ahí no nos podemos negar. Gracias. Tenemos historia con todas las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, con sus líderes, que son tremendas personas que dan su tiempo para que las cosas resulten. Por lo tanto, de ahí surgió esta idea para este programa. Así que soy yo la que da la gracia. Bueno, aparte, como bien dicen, tuvimos contacto con la señora Patricia en julio. Nos contó de qué se trataba este tema de recuperación de recuperar los alimentos. Y quiero agradecer en este momento a todos nuestros verdureros que, si bien en la Feria Libre se caracteriza por vender una diversidad de productos, tenemos 12 verdureros que están aportando a este microbanco de alimentos. Así que toda esta recuperación de alimentos que se termina cada sábado, empieza en la mañana cuando empezamos a vender a las 8 de la mañana, al término de la jornada, a las 2 de la tarde, recuperamos, pasamos por los puestos recuperando los alimentos, y estos alimentos se juntan, se pesan y se van a una ONG. De aquí mismo, de la comuna de Coyhaique. Sí, que se llama CIDET. Es una ONG que trabaja es un albergue. Ahí tenemos unas fotitos ustedes para que nos vayan diciendo quiénes están. ¿Tiene relación con lo que estamos...? Efectivamente, nosotros el día en julio estuvimos un día, conversamos con la señora Marta, nos reunimos y eventualmente ahí lo que hicimos fue generar la condición de explicar el programa, de también pasar por los puestos y explicar y señalar en qué consiste, cómo esto aporta y genera una vinculación tanto a las organizaciones beneficiarias y también aquí vuelvo a señalar la colaboración desde las ferias libres en el aporte, porque si nosotros podemos decir que las ferias están de alguna manera entregando lo que están descartando, no podemos decir eso, porque en todo el país una condición muy particular de las ferias libres es que hay una generosidad impresionante. A nivel nacional hemos de alguna forma recuperado una cantidad de alimentos importantes, se han beneficiado distintas organizaciones beneficiarias y aquí en particular la organización que se beneficia o la que se le entrega este aporte es una ONG que es un albergue social que trabaja con personas en situación de calle. Entonces es un aporte importante poder llegar a esa organización, poder aportar y de alguna forma nosotros ser un poco interlocutores o vincular a ambas organizaciones. ¿Qué importancia, por favor? Mire, yo creo que nosotros en las ferias libres ponemos muchos huevos. Muchos huevos.
entregamos, hacemos una gran labor social, pero no cacareamos. Calladito. Calladito. Y estamos en una zona donde casi en todas las casas hay gallinas, por lo tanto, un ejemplo. Y la gallina pone un huevo y sabe todo el vecindario, hasta el gallo se emociona y se pone a cantar. Yo creo que esta oportunidad que usted nos está dando, de dar a conocer que no tan solo a la región, al pueblo guayaique, a Aysén, sino que al país y al mundo, porque afortunadamente tenemos una tecnología que está al servicio de la comunidad. Así es, sí. Y eso se le agradece, y también se le agradece dar nuestros espacios. Y nosotros queremos también relevar los medios de comunicación locales, que son muy importantes para el trabajo de Ferias Libres, para el trabajo que estamos haciendo, social, que estamos entregando, porque a veces nos ponen llenos de luces los grandes canales, pero aquí está la verdad. Aquí llegamos a la gente y preferimos nosotros llegar a estos medios de comunicación locales. Nosotros repartimos, me lo decía recién un profesional, a través de los bancos de alimentos, este año, solamente este año, más de 500.000 raciones. Qué importante. Importantísimo. Uh-huh. Y con ser que hasta agosto. Mire. Hasta agosto. Entonces, y nosotros creemos que esto va a ser, tenemos la convicción que tiene que seguir y mejorando en todo el sentido. Y quiero saludar a los comerciantes de las ferias libres y también siempre nosotros pedimos más. Y que los otros comerciantes también tienen un aporte que hacer, una de participación, de entregar el respaldo, y no tan solo el respaldo, entregar lo que ellos puedan entregar. Así que y creo que aquí es un avance país, es un avance cuando hay mucho individualismo, en la feria usted no encontrará tanto individualismo. Existe también porque estamos todos integrados. Estamos en un ambiente que hace que haya mucha competencia y que nos olvidemos del que está al lado. Pero sin embargo siempre está en la parte humana, lo que nos hace seres humanos, que nos preocupamos del otro y estamos, y con nuestros defectos y virtudes, el detallito siempre aporta. Uh-huh. Porque yo en mi experiencia personal igual tenía lo que usted acaba de decir, uno colabora pero calladito. Exacto. Pero no es bueno, porque hay mucha gente que lo malo lo destaca. Claro que sí. Y hacen un marqueteo que uno queda que el mundo está mal. Uh-huh. Y no es así, porque hay mucha gente buena, y mucha gente uh-huh. organizándose en virtud de hacer el bien. Ayudar al otro. Ayudar al otro. Exacto. Entonces, ¿por qué no utilizar la herramienta del marketing también la gente que hace el bien? Claro. Por supuesto. Tenemos que hacer, si lo hacen todo el mundo, ¿por qué no? Pero no es para lucirse, si en realidad es para que decir, si tú tienes, aunque sea un lo menos, lo poquito, compártelo. Claro. Que no es la cantidad, es la gana de querer estar con el otro. Por supuesto, por supuesto. La solidaridad, sí. La entrega al vecino. El voluntariado. Por ejemplo, los profesionales. Que con algunas lucas, porque tienen que vivir también. Lógico. Pero la estamos en casa, así que... Estamos en casa. Aquí sonaba un teléfono, pero en su casa también suenan los teléfonos cuando están pasando. Así que estamos... Ocurre. Aquí no hay ninguna cosa ahí como que no se pueda uno solo. Nada, que estamos aquí. No, no se preocupe. Yo quiero resaltar la labor de los profesionales, que es muy sacrificada. Y no, podrían haber ido a trabajar en cualquier otra parte por la calidad que tienen, pero optaron por ayudar al prójimo. Son profesionales con sentido social, que hace muchos años que están trabajando con nosotros. Y nos han enseñado, nos capacitan. Y eso quisiera dejar a Patricia, porque ¿cuánto tiempo está trabajando con nosotros? Oh, con ASOF como más o menos 20 años. 20 años sí, ya la organización. Sí, sí, trabajamos ahí aportando, apoyando y creciendo también. Si uno aprende, esto es ensayo, error, sí, y cada cosa vamos creciendo también. Y estas son actividades que ayudan, usted que está en la casa también sepa,
ayuda a los valores sociales que están hoy día en el mundo en primer plano. Olvídese de derecha, izquierda, olvídese de todo eso. Aquí hay necesidades, aquí hay hambre, hay mucha necesidad en todas partes, de distinto tipo. Sí, claro. Si claro. vamos por los continentes, de distinto tipo. Pero lo que pasa es que la gente tiene que, yo digo, unirse en virtud de los que pueden ayudar y los que reciben la ayuda. Así que hoy día estamos, pero realmente muy complacidos con lo que usted acaba de decir. 20 años en una organización de ayuda es significativo. Sí. Fíjese, perdón, nosotros en el gobierno de Sebastián Piñera hicimos todo un trabajo para que las ferias libres ocuparan el espacio que le corresponde y fuimos declarados una institución insustituible. Mira. Y corrimos el riesgo, pero entregarle el servicio a la comunidad, asegurar la alimentación de los chilenos, con todo lo que significa, teníamos un 20, un 30% de chilenos en condiciones pésimas de salud y otro 40% de chilenos que estaban perdiendo su trabajo. O sea, había una situación totalmente crítica y ahí verdaderamente que las ferias libres sacamos nuestra cara. Tuvimos nosotros no más del 3% de colegas que se infectaron, porque también nos cuidamos. Entonces, el servicio que entrega la Feria Libre de Arica a Punta Arenas, porque tenemos socios de Arica a Punta Arenas, en Punta Arenas hay mercado, es fundamental para ayudar a la pequeña agricultura familiar campesina, a la pesca artesanal. Entonces, y aquí, bueno, estamos en zona de pesca, ¿no? Claro, claro que sí. Vamos a participar en la próxima semana, en diciembre, perdón, en promocionar el consumo de pescados y mariscos, que en Chile bueno, es muy bajo. Bueno, claro. Antes conversábamos con la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo podemos acentuar todo este trabajo que estamos haciendo hoy día? Y ya ha venido para acá también. Seguramente después va a venir. Seguro. Entonces, eso, yo creo que aquí lo único que falta es trabajar. Trabajar en unidad. En unidad. Te lo digo. En este caso, tomo la palabra de don Froilán. Nosotros como Feria Libre, Víctor Domingo Silva, si bien es cierto, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, y de organización llevamos cerca de 9 años. Bueno, ahora nosotros estamos ya en la parada de que tenemos que hacer alianzas con ellos a nivel nacional para fortalecernos, porque también nosotros estamos como muy desprotegidos acá en Coyhaique, bajo la inclemencia del tiempo, no tenemos techo, no tenemos baño. Ahora recién se están gestionando, gracias a la escuela, un sistema de baño que tampoco vamos a saber si es viable o no, todo es aprendizaje y error. Entonces, ahora con don Froilán y con la Confederación Nacional de Ferias Libres de la SOF, ya podemos nosotros decir que lo vamos a agarrar, dijera, de algún, de un buen árbol. Dice que hay que arrimarse, hay que arrimarse un buen árbol, sí que de sombra le llega, sí, para que sigamos haciendo fuerza, afiatándonos, fortaleciendo y empoderando nosotros como feriantes, que necesitamos espacios dignos para trabajar. Entonces, eso es lo que le veníamos hablando con don Froilán, que vamos a seguir en conversaciones, tener otras mesas de trabajo para llegar a donde se tiene que llegar, a donde el caballero que iba saliendo recién. Vamos a conversar con él, no está esperando. Sí, sería mi de economía. Mire, lo pillamos. Que acá viene todo el mundo, en realidad, las autoridades, la ciudadanía, las mamás, alguien que tiene problemas, en fin, yo creo que cuando alguien acude a un medio de comunicación, si declara, si su relato es con respeto, ¿no es cierto? No se puede negar, es un tema. Porque al final lo que se pone, lo que en conocimiento de todo, da fuerza. Lo que se desconoce, obviamente, no hay nada que hacer. Yo lo que quería comentar es que es importante resaltar el rol y la alianza que constituye en este proceso la Feria Libre. Y lo pongo desde el punto de vista que lo señaló don Froilán recién, que tiene que ver con las ganas de hacer cosas, el voluntariado por una parte, la solidaridad. Esto parte de un principio solidario. Los microbancos parten de un principio solidario, de reconocer necesidades en determinados grupos y también de reconocer que hay una cantidad de productos importantes que se están perdiendo
y que pueden ser y llegar a satisfacer necesidades que son crecientes. Entonces, relevar el rol y lo que significa una feria libre, que es una gente que está en todo, esparcido en todo Chile, y que las comunidades y las personas, el público, sienta que las ferias libres siempre han estado presentes en todo tipo de actividades. Y seguirán estando, ¿no? ¿Verdad? Y seguirán, claro, estando. Y están presentes en pandemia, lo señaló, en situaciones de catástrofe que hemos vivido tanto en este país en el último tiempo, en incendios, bueno, en aluviones, en todas las condiciones climáticas que hemos tenido, la Feria Libre estaba ahí. Entonces, destacar ese rol y también que la comunidad sienta que es un aliado en todo este proceso y en la labor que CODEMA está efectuando hoy día, es un aliado pero estratégico en este proceso. Agradecer también a la señora Marta, que ha tenido una sensibilidad particular para que su feria participe en este microbanco. Y por razones prácticas, ya no están haciendo que llegamos al tiempo. Que nos y vamos. Tal, nos vamos. Siempre. Pero, claro, pero quiero preguntar en específico, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los alimentos que se recuperan, así como rapidito para que la gente sepa? Principalmente frutas y verduras. Ya. ¿Ya? Estamos conscientes de que en algunos lugares, en realidad en todos, en algunos se puede recuperar más frutas y verduras, que sé yo, la zona central, ¿verdad? Y en estos lugares es más difícil el acceso a frutas y verduras. Por lo tanto, en todos los lugares es una parte complementaria a la preparación de alimentos. ¿Ya? Constituye un aporte a la base de la preparación de alimentos y se entrega, como le decía, a través de distintos formatos. En algunos casos entregamos a familias directamente a través de juntas de vecinos, en otros a comedores sociales, en otros a personas que son ancianos, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, así que esta ayuda es transversal. Entonces, como usted dijo adelante, los alimentos se llevan a lugares de a donde se necesitan, o primero lo acopian ustedes y después lo llevan. Nosotros lo acopiamos en un lugar de la feria y la ONG lo retira. ¿Ya? ¿En el mismo momento? En el mismo, claro, día, sí, en el, ya, mismo momento se hace retiro. No se preocupe, esto es parte de la Patagonia, está sonando, sí, un teléfono y no nos hacemos ni problema. Porque al final del día, ¿a quién no le suena un teléfono? Sería medio raro. A usted. Le suena mucho su teléfono. Lo llaman. Bueno, como es presidente. Mire, llegamos al final, nos falta, ya me están haciendo señas por todos lados, pero la idea es que ustedes despidan el programa y inviten a todas las personas a esta cadena de solidaridad, ¿no es cierto?, liderada por las ferias de Chile, y darle las gracias a ustedes en su liderazgo, en los diferentes escenarios que ustedes tienen, porque realmente eso comprueba que hay mucha gente buena y que el cacareo hay que hacerlo. Ese cacareo hoy día se llama marketing. Hay que marketear porque la gente buena, cuando colabora, cuando quiere ayudar y es solidaria, hay que hacer marketing para que muchos más imiten la puesta de huevo. ¿No es cierto? Sí. Así. Te dejo para que usted con sus compañeros despida el programa. Bueno, quiero agradecer la instancia de que lo abrieron las puertas aquí en el canal de la familia, el Rocco, Rocco TV. Señora Teresita, muchas gracias. Saludar a todos los feriantes, instarlo y agradecerle a todos mis verdureros que están colaborando con el microbanco de alimentos, que yo sé que ellos no están dando lo que está en desmedro, está con un moretón, un machucado, algo, están dando igual buena calidad. Se suma todo lo que, 2 cebollas, 3 zanahorias, se suma, y en este mes que empezamos ya entregamos 30 kilos de fruta, verdura y alimentos. Bueno, en otras ferias se entrega garbanzo, legumbre, fideo, lo venden en saco, ¿cierto? Pero nuestra realidad es diferente, así que quiero agradecer a mis verdureros que se pusieron la mano en el corazón y son solidarios también. Y nada más. Don Freyler. Sí, también, bueno, dar las gracias por este espacio y señalar que esta iniciativa buscamos que siga creciendo. Nosotros somos un eslabón en este proceso y queremos que se siga materializando y siga, digamos, sumando otras comunas, otras regiones en las que también existe la necesidad, y también existen ferias libres y existen actores que pueden potenciarse y trabajar en el aporte de esta, digamos, iniciativa.
Las ferias libres nacimos en 1789, un 12 de febrero. Somos la institución más joven y más antigua del país. Más antigua por la edad que nacemos, en La Serena, y más joven porque siempre nos hemos ido adaptando a los cambios de Chile de todo tipo. Y agradecer a la familia de la radio, del canal de Tres Rocos, porque es de la familia coyaquina. Y eso no siempre lo encontramos a nivel nacional, este privilegio. Y habernos recibido también, saludar a todos los colegas de la feria de Coyhaique. Víctor Domingo Silva, que el nombre del colegio mañana está de aniversario, el colegio Víctor Domingo Silva. Un abrazo a todos los profesores, esforzados profesores, a los alumnos, también muy esforzados, porque yo sé que el clima aquí es bastante fuerte muchas veces, porque ya están acostumbrados. Yo soy de Cura Agustín. Ah, bien, me tocaba. Claro, entonces, y vamos a seguir con el camino que hemos trazado durante más de 240 años de entregar un servicio de calidad, ir a la profesionalización del gremio y absolutamente trabajando en solidaridad con todo el mundo que nos necesita y que acude a nosotros, y si no acude, nosotros vamos a ellos. Así que gracias a ustedes, a todo el equipo técnico, por su voluntad. Ojalá que algún día nos dé posibilidad. Corresponde. Y nos vamos. Muchas gracias por su atención. Hoy día con las ferias de Chile, con líderes que siempre están dando una mano al que está al lado. Gracias. Canal 4.